Hola, soy Beatriz Rey. En la sesión de hoy vamos a trabajar un problema del sistema de planos acotados, la determinación de un plano dado por tres puntos. Los objetivos que nos planteamos son, en primer lugar, identificar el problema en el espacio tridimensional, ver en qué consiste y deducir un posible método de resolución en el sistema de planos acotados. Y en segundo lugar, aplicaríamos, el objetivo sería aplicar el método deducido para obtener un plano conocido los tres puntos no alineados contenidos en él en este sistema, en planos acotados. Por tanto, los contenidos del tema son dos. En primer lugar, la deducción del método en el espacio tridimensional y en segundo lugar, la aplicación del método de determinación de un plano dado por tres puntos en el sistema de planos acotados. Y lo vamos a ver con dos ejemplos. Un ejemplo 1 con puntos de cota entera y poca separación entre las cotas y un segundo ejemplo que tenga o bien puntos de cota no entera o bien puntos muy separados entre sí o ambas cosas. Bien, en primer lugar empezamos viendo la deducción del método. Tenemos tres puntos no alineados, como los que veis aquí en la diapositiva. El punto A de cota 1, el punto B de cota 3 y el punto C de cota 4. Son tres puntos no alineados y que están contenidos en un plano. Y sabemos que existe un único plano solución, que sería, pues en el espacio sería este plano que acabamos de señalar. Para poder solucionar este problema en planos acotados, hemos de pensar cuál es la representación del plano en este sistema. Sabemos que el plano en este sistema se representa por una serie de horizontales de plano, que serían rectas que contienen a todos los puntos de la misma cota del plano. Por ejemplo, la horizontal de cota 0 sería esta recta que contendría todos los puntos de cota 0. La horizontal de cota 1, la horizontal de cota 2, ahí tendríamos las distintas horizontales y en perpendicular a estas horizontales se puede trazar una línea que indica la máxima pendiente de dicho plano, la que se conoce como línea de máxima pendiente. Sabiendo que lo que buscamos es esto, ¿cómo podríamos buscar una solución al problema? Bien, parece que lo que necesitamos obtener es una horizontal de plano. Entonces, lo más lógico es intentar obtener un punto que tenga la misma cota que uno de los tres dados. Por ejemplo, aquí, con el ejemplo que estábamos viendo, podemos coger un punto. Sabemos que el punto de cota más baja es el A, el punto de cota más alta es el C, que podría trazar pues una recta que vaya de A a C, que iría de 1 a 4, y lógicamente tendré un punto intermedio que puedo obtener, que sería el punto de cota 3, ¿vale? Para obtener esto simplemente se trataría de dividir esta recta de 1 a 4 en partes iguales, en tres partes. De esta forma obtengo el 3 y simplemente obteniendo la recta que vaya de este punto de cota 3 hasta B, tendríamos ya una horizontal de plano. Teniendo ya una horizontal de plano, simplemente hacemos paralelas que contengan al resto de puntos de cota entera, serían las horizontales de plano, y en perpendicular podríamos trazar la línea de máxima pendiente. Bien, esta sería la metodología para resolver el problema. Vamos a ver ahora cómo resolverlo en planos acotados, a la aplicación del método. Y empezamos con un primer ejemplo. Un ejemplo donde nos dan tres puntos, A, B y C, con sus cotas. Nos fijamos sobre todo en las cotas 4, 10 y 7. Aquí tenemos la escala, las cotas y la unidad de altura. El primer paso, lógicamente, sería colocar los puntos en nuestro sistema de coordenadas. Tenemos aquí X e Y y colocamos los puntos A, B y C en sus posiciones, con las cotas indicadas, 4, 7 y 10. Lo que vamos a hacer en primer lugar, es el paso 1 previamente indicado, es obtener un punto de la misma cota que uno de los tres dados. En concreto, vamos a buscar un punto que tenga la misma cota que C, que es el punto intermedio. Para ello, hacemos una recta que salga de A, de cota 4, hasta B, de cota 10. Y esa recta proyectada, lo que hacemos es dividirla en partes iguales, la dividimos en seis partes. Tantas como diferencia de cotas hay entre 10 y 4. Dividimos en seis partes, bien por tales, bien por abatimiento o bien si estamos trabajando con una herramienta informática utilizando los comandos que nos proporcione. Una vez lo tenemos, tenemos ya un punto de cota 7. Podemos unir los dos puntos de cota 7, C y el obtenido, y de esta forma tendríamos la horizontal de cota 7. Y ya simplemente trazando paralelas, tendríamos el resto de horizontales de plano, paralelas que pasen por los puntos de cota entera, y en perpendicular la línea de máxima pendiente. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando los puntos no tienen cota entera o hay mucha separación entre cotas, puede ser incómodo trabajar por tales o con otras metodologías. Entonces vamos a ver un ejemplo donde tenemos un punto de cota 8, otro de cota 15 y otro de 12,4. Estamos en escala 1-100,
cotas en metros, unidad de altura 1. Bien, en primer lugar, como antes, colocamos los puntos y ahora vemos que el mínimo sería A8, el máximo C15. Entonces, la diferencia con el caso anterior es que aquí, en lugar de recurrir a tales, vamos a ir obligatoriamente al abatimiento, ¿vale? Vamos a hacer esta recta proyectada que va de A a C y vamos a trazar en perpendicular una recta que mida la diferencia de cotas. 15 menos 8 serían 7 metros, pasado a escala 1-100, 70 milímetros. Y unimos este punto con este, obteniendo la recta AC abatida. Ahora voy a buscar en esta recta el punto de cota 12,4. Para ello, calculo la diferencia de cotas. 12,4 menos 8 son 4,4 metros la diferencia, pasado a escala 44 milímetros, que los coloco aquí en perpendicular, y luego ya me muevo en perpendicular hacia aquí para obtener el punto de cota 12,4 sobre la recta batida, y de nuevo en perpendicular para obtener el punto de cota 12,4 sobre la recta proyectada. Una vez tengo el punto de cota 12,4, pues ya simplemente uno con el otro punto de cota 12,4 con B y hago paralelas que pasen por el punto de cota 15, por el punto de cota 8 y en perpendicular la línea de máxima pendiente. De esta forma ya tengo el plano buscado. Bien, para concluir, os planteo que hagáis un ejercicio que consiste en representar el plano P definido por estos tres puntos, sabiendo pues que estamos trabajando en escala 1000, cotas en metros y unidad de altura 1 metro. Y con esto habríamos concluido la sesión de hoy.